Visita las obras que se adelantan en las Escuelas Central Integrada, Eduardo Santos y Santa Isabel, realizó el secretario de Educación, Omar Prada. Continuamos con el mejoramiento de la infraestructura educativa de todas las instituciones educativas de nuestro distrito. Los compromisos que hemos hecho con los estudiantes los seguimos cumpliendo. Hoy nos encontramos en la sede educativa central integrada, mejorando este muro de cerramiento que fueron 93 metros lineales que estamos interviniendo en estos momentos. Son 93 metros que vamos a intervenir para que esta institución educativa cuente con las mejores condiciones de esta infraestructura. Pero también estaremos en la Escuela Santa Isabel y posteriormente pasaremos a la Escuela Eduardo Santos. Vamos a seguir trabajando por el mejoramiento de la infraestructura educativa que por más de 40 años no se había realizado inversión alguna. Sobre los avances en estas obras se refirió el rector del Instituto Técnico de Comercio, licenciado Manuel Salvador Tapias. Estamos ejecutando un proyecto que busca encerrar, hacer un muro de contención en la parte de atrás de la escuela para brindarle mayor seguridad. Y obviamente pues vamos a intervenir de igual manera el espacio que tiene que ver con la oficina para que nuestro compañero, el señor coordinador, pueda atender a padres de familia y a toda la comunidad que lo requiera. Lo propio han hecho voceros de las comunidades impactadas. Santa Isabel es una de ellas. En más de 10 años no se le invertía un solo rubro, el cual hoy en día se está mirando y están revisando lo que vienen haciendo, como es el muro, que una pared que estaba que se caía, algunos otros arreglos locativos como baños, techos, y la verdad que eso es muy una alegría para los niños y para un mejor estilo de vida acá en la escuela. Según el distrito, son más de 120 metros lineales los intervenidos.